Ingresaron a nuestra institución tres pacientes traídos por la policía. Ellos pues recibieron politraumatismos en una riña callejera. Al parecer pues eran integrantes de una banda de fútbol del equipo Medellín. Los pacientes, el primer paciente se llama Jorge Luis Gómez, un señor de 32 años. El paciente llegó con trauma y herida por arma cortante en región de cuero cabelludo, ya se suturó, se tomó una tomografía donde pues no encontramos alteraciones. Adicionalmente pues también tenía una herida en dorso de mano izquierda con una fractura expuesta y ya fue tratada por el servicio de ortopedia. Tenemos otro paciente llamado Sammy Alejandro, de 30 años, solamente con una herida en dorso de mano ya suturada, sin alteraciones óseas. Y un tercer paciente que se llama John Steven, de 27 años, con una herida en rostro que también fue suturada. Los tres pacientes están estables, con el manejo de las heridas pues ya se ha realizado y en las próximas horas se van a dar egreso a los pacientes.